Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos con esta actividad a la finalización de la Semana de la Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy. Como ya sabéis, es una actividad doble. Primero vamos a tener una conferencia y luego va a haber una observación astronómica en la cual, bueno, vais a estar, os vamos a invitar una chocolatada para todo aquel que quiera venir. Y también va a haber un minibús para que aquel quien quiera no coger el coche, pues puede. Hemos puesto un servicio de autobús. Comentaros que la astronomía, desde prácticamente casi ya la primera edición, pues empezamos a hacer observaciones astronómicas y conferencias, y todo eso hubiera sido, imposible sin la Asociación Astronómica de Alcoy, al cual pues, agradezco siempre su colaboración. Ellos son los que nos han dejado, pues no sé si va a haber 4, 5, 6 telescopios y bueno, más equipos que siempre ponen a disposición. Y siempre hemos seleccionado, digamos, la astronomía, porque desde la percepción, desde el estudio de percepción social de la ciencia de la FECID, pues siempre ha sido una de las actividades que la gente nos demandaba. Con lo cual, bueno, pues nosotros siempre lo hemos tenido claro, y ya os digo que desde hace ya pues 9 años, pues siempre hemos hecho este tipo de actividades que siempre ha tenido mucho éxito. Bueno, pues yo creo que si lo que nos atrae a todos de la astronomía es que quizás uno al ver el universo, al ver el cielo, pues se da cuenta de lo insignificante que es, ¿no? Seguramente el universo seguiría igual si no estuviéramos nosotros. Y una prueba de ello es que hace ya 65 millones de años, como ya sabéis, pues impactó un meteorito y bueno, hizo que prácticamente desapareciera la vida en la Tierra. Los dinosaurios desaparecieron. Bueno, los dinosaurios exactamente no, excepto los aviarios, ¿no? Como muy bien nos dijo José Luis Sanz, que lo tuvimos en la Semana de la Ciencia, porque cuando nos comemos un pollo realmente estamos comiendo un dinosaurio. Esto es un poco la idea que hemos traído este año, para la cual hemos invitado también a Gonzalo Cao Cabeza de Vaca, es miembro de la Asociación Astronómica de Alcoy. Ya es el segundo año que nos hace una charla, y él nos va a hablar de, bueno, de la conferencia se titula ¿Está preparada la Tierra para el impacto de un asteroide? Bueno, espero que nos cuentes que haya pocas probabilidades de que caiga otra vez alguno de estos, porque si no, pues tendremos mal. Así que, bueno, pues muchas gracias por su asistencia y esperemos que dentro de un año, pues esperemos verlos otra vez. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos por venir. Es efectivamente el segundo año que participamos, o que participo yo como ponente dentro de la colaboración que hace Astroalcoy con la Universidad de Alcoy, de la cual nos sentimos muy orgullosos de participar, porque también para nosotros es una posibilidad de compartir con un montón de gente pues, el interés que sentimos por la astronomía, nuestra afición, y de intentar pues eso, que también cierta gente se pueda acercar a nosotros. Somos una asociación abierta que estamos encantados de recibir a quien desee participar. Y bueno, cuando este año nos propusieron el tema, porque venía propuesto por parte de la universidad, ¿está preparada la Tierra para el impacto de un asteroide? Es un poco en continuación del ciclo de catástrofes astronómicas que ya iniciamos el año pasado, hablando de las posibilidades que tenía de conflicto con una tormenta solar. De todas maneras, nos parecía ya apropiado justo que empezar con este tema, dado que precisamente este año todos habremos leído en las noticias el famoso meteorito que cayó en la Federación Rusa, causando un gran revuelo mediático y que ha sido posiblemente uno de los mejor grabados y mejor conservados y mejor interpretados de la historia. Es por ello que quiero empezar a lo mejor con un pequeño vídeo de demostración. Bien, lo que estamos viendo, en este caso no vamos a ver todavía ninguna imagen de lo que es el trazo del meteorito, pero sí del impacto que tuvo en lo que es el día a día de las familias y de la gente que está viviendo en esta ciudad. Pues el 15 de febrero, un meteorito que atravesaba, entró en contacto con la atmósfera, por culpa de la presión y del rozamiento, acabó explotando, y lo que provocó fue una amplia onda expansiva que incluso a 30 kilómetros de altura que se produjo la explosión, produjo la rotura de ventanas, de puertas, de cristales, de... Bueno, incluso pues como distintas instalaciones de muchos tipos se vieron afectadas. Estamos hablando de alrededor de 1.700 heridos por un impacto que ni siquiera llegó a suceder sobre la propia Tierra. Este es bastante espectacular. Lo que nos sirve es un poco para darnos una idea, darnos cuenta de lo grave que puede ser un evento de este tipo, sin que tampoco tengamos que hablar de eso, del que acabó que exterminó a los dinosaurios. Incluso una roca de un pequeño tamaño, estamos hablando de una roca que aproximadamente era unos 20 metros, tuvo un efecto bastante grande sobre la vida diaria de muchas personas y provocó daños por valor de muchísimos millones de euros. Bueno, yo creo que es suficiente, hay varios más, creo que son 5 minutos en total de tomas, donde se puede ver cómo ha afectado. Me gustaría hacer uno más, que si no me equivoco es el siguiente. En este, por ejemplo, sí que se percibe esa variación que de repente la cámara se oscurece, porque es tal el brillo que se ha producido, fue muy superior a la luz del sol. Y acabó oscureciendo incluso todas las cámaras. Provocó roturas de cristales, caídas de instalaciones. Ahí podemos ver cómo prácticamente se va bajo la fábrica. Y me parece que sí que es el siguiente que me gustaría ver. Bueno, ¿dónde va? Hay varios impactos. Pasando al tema en concreto. La pregunta sería, bueno, en general, vamos a dividir la charla no solo en los asteroides, sino que la vamos a ampliar también a las cometas, que son, en cierto modo, los hermanos pequeños de nuestro sistema solar. Son lo que llamamos los cuerpos menores. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño referencia de cómo los vamos a estudiar, ¿no? Vamos a hacer una división, vamos a repasar lo que es un cometa, lo que es un asteroide, vamos a ver cuáles han sido los impactos más famosos, así como las medidas que se están tomando hoy en día y qué posibles peligros tienen. Bien, el primero sería analizar, yo a mí me gusta partir de los cometas porque históricamente es un cuerpo celeste del que hace mucho tiempo que se tiene noticia. Ya hay registros en los principios de la escritura con los babilonios en el siglo, parece que es en el siglo II a.C., e incluso anteriores, en registros chinos, los astrónomos chinos ya han datado, se han encontrado en las tumbas, en momias chinas, registros respecto a eventos astronómicos que podemos suponer que eran cometas, por lo cual es algo que nos ha acompañado durante toda la historia. A tal punto que además siempre iban asociados a eventos muy importantes, a los cometas siempre se les han siempre se ha pensado de ellos que eran presagios de cosas que iban a suceder. Se les ha asociado a la peste negra, se les ha asociado a las enfermedades, se les ha asociado a la guerra. Y no solo en la antigüedad, sino incluso hasta mucho posterior, con uno de los últimos pasos del cometa Halley, me parece que fue en 1910, el anterior al que todos conocemos, que es más popular, se registraron incluso suicidios, porque había gente que pensaba que eso era el presagio de que por fin la vida en la Tierra iba a extinguirse, por fin iba a llegar el fin del mundo. Y antes de poder vivirlo decidieron pues, tomar una decisión abrupta y terminar con sus vidas antes. Lo que quiero decir es que a fin de cuentas son cuerpos celestes que conocemos de hace mucho tiempo y a la cual a la gente siempre le han impactado. Pero la pregunta sería entonces, ¿qué es un cometa? Porque hasta ahora pensábamos que era otra cosa. Es curioso porque en la antigüedad, me parece que Aristóteles el que establece en su obra La Meteorología, que en realidad no es un fenómeno celeste, sino que es un fenómeno de la Tierra. Ellos consideraban que eran producidos por gases que emanaban de la Tierra, de alguna manera se juntaban en el cielo y provocaban un brillo especial. No es hasta 1578 que Tycho Brahe, posiblemente uno de los astrónomos más importantes que ha dado la historia, en base a las mediciones que toma, determina que, por un método que llaman el paralaje, que eso no es un cuerpo celeste, que eso no está a nivel de la Tierra, porque lo que es capaz de determinar él es que aquello está a mucha más distancia de la que estaba la Luna. Y por tanto no pertenece a la Tierra, no puede ser un fenómeno natural. Es a partir de entonces que se empiezan a estudiar con más profundidad y se empiezan a descubrir muchísimos más cometas, incluso de menor visibilidad. Y en esencia, ¿qué es un cometa? Bueno, para diferenciarlo de un asteroide, un cometa tiene una propiedad muy especial. Es que son, básicamente ha habido varias teorías, pero al final lo que se ha confirmado es que vienen a ser, el símil más parecido es que es una especie de bola de nieve sucia. Es decir, es una bola que está formada por hielo, con gran cantidad de polvo y diversas materias. Dependiendo de la composición que pueda tener en un momento dado, eso afecta una serie de parámetros, hay una parte muy importante que se llama la granularidad, que es una característica muy importante de los cometas, y que determina en cierto modo pues, cómo están compuestos, cómo de gruesos son los granos que contienen ese cometa, la cantidad de hielo que contienen. Por situarlas también en tamaño, suelen ir desde unos pocos metros hasta aproximadamente 50 kilómetros. Yo en las referencias que he encontrado, por lo menos en la investigación, se movían en esas cifras. La mayor parte de ellos son mucho más pequeños, de 50 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pasa? Conforme se van aproximando al Sol, sabemos que más o menos todos lo habréis visto en alguna ocasión, ¿no? Que dibujan una elipse muy grande, vienen de las partes más exteriores del sistema solar y acaban pasando por una elipse muy grande por cerca del Sol. Eso provoca que el hielo que tienen se caliente y antes de que pase a líquido, por la situación especial en la que están, de condiciones de baja presión y demás, porque están en el espacio a fin de cuentas, lo que pasa es que se sublima, es decir, pasa del estado físico, del estado sólido, directamente al gaseoso. Eso provoca una eyección de gas, que no solo es el gas del propio hielo, sino también de las propias partículas de polvo que quiere el cometa. Y provoca esa forma característica que conocemos todos de coma, ¿no? Con una cola muy alargada, que ahora estudiaremos, no siempre queda por detrás. De hecho, lo normal es que no es que quede por detrás, sino veremos cómo. Vale, básicamente esto es un cometa, y muchos ya lo conoceréis porque se ha mencionado en muchas ocasiones. El cometa, la cola que tiene no la va dejando justo por detrás, donde está, sino que la cola lo que va haciendo es estando opuesta al Sol. Lo normal es que un cometa además desarrolle varias colas, porque por decirlo de alguna manera, una es la del polvo, la que corresponde al polvo que va dejando a su paso, que sería, correspondería en esta imagen, correspondería con la orilla, y que bueno, se opone al Sol, pero no tanto, porque a fin de cuentas, como no deja de ser un polvo físico, eso sí que, lo va dejando un poco atrás, y es lo que provoca la forma de coma. Y lo otro es lo que se llama la cola iónica. La cola iónica está provocada por la emisión de gases y esa siempre está completamente opuesta al Sol. Lo veremos más adelante en alguna de las fotos, se le da el color azul porque es el color característico que suele tener. Y esa siempre está cubierta al Sol. Hay un fenómeno muy curioso también que le llaman la anticola, en la que hay ocasiones en las que puede parecer que el cometa sí que tiene una cola que en realidad va por delante, que está puesta al Sol, pero suele ser una cuestión de perspectiva, de conforme lo vemos desde la postura que lo vemos en la Tierra, cómo se va moviendo. Aquí tenéis una descripción de habitualmente de cuál es el movimiento de un cometa. Como hemos dicho antes, lo que procede es una forma elipsoide, tiene una órbita elíptica que suele pasar más o menos cerca del Sol y como veis, además, no sé si lo llegaréis a ver desde allí, pero los cometas en su parte más alejada, cuando están más lejos del Sol y llegan a estar muy muy lejos, estamos hablando de zonas exteriores prácticamente más allá de la órbita de Júpiter y de Saturno, en esos momentos no están calientes, no subliman, no tienen gas y no es hasta que están cerca del Sol cuando de repente empiezan a volverse más brillantes y a liberar más gas. Es por eso también que los cometas no se ven durante todo el año ni se ven siempre, sino que solo los vemos en periodos muy concretos cuando se aproximan al Sol y de hecho a veces es complicado de ver porque hay que verlos al principio de la noche o al final, cuando están muy cerquitas del Sol. Como podéis ver en la animación también lo que va haciendo es que la cola se va haciendo más grande conforme se aproxima más al Sol. Un fenómeno curioso porque todos en realidad hemos visto partes de un cometa, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y es que en general, cuando vemos una estrella fugaz, cuando vemos sobre todo las de verano, las que corresponden a las Perseidas, no sé si alguno de vosotros estuvo con nosotros este verano en la ermita de Sant Antoni, con una actividad que tuvimos con mucho éxito esta vez, lo que llamamos lluvias de estrellas, esas fechas concretas donde de repente caen muchas estrellas en la misma noche, lo que suele coincidir es que atravesamos lo que sería la zona por la que un cometa se va moviendo. Un cometa va dejando a su paso todo un rastro de polvo, deja como un tubo. La imagen más fácil de imaginar es como si dejara un tubo. Y de repente la Tierra cruza ese tubo. Y eso lo que provoca es que cantidad de polvo, de pequeñísimo polvo estelar que ha dejado el cometa, entre en contacto con la atmósfera y a tanta velocidad que se consume y provoca lo que todos conocemos como una estrella fugaz, como un meteoroide. Atraviesa el cielo y es lo que vemos al quemarse, es lo que percibimos. La única curiosidad a lo mejor también de comentar de los cometas es que suelen ser... La manera más fácil de imaginárselos también es de una manera que son un tanto porosos. A lo mejor un poco podríamos utilizar el símil de una piedra pómez, ¿no? Para intentar pensar cómo puede ser un cometa. De hecho, una cosa que les suele pasar también es que por sus propias características físicas tienen una vida muy corta, en términos astronómicos. Estamos hablando de que a lo mejor pueden dar 100 o 200 vueltas al Sol. Antes de eso, después de eso, empiezan a quemar tanto que al final lo que suele provocar es que se fragmentan, se rompen y desaparecen. o bien se convierten en un fenómeno que les suele pasar mucho, es que acaban consumiendo el hielo que tienen en las capas exteriores y se va formando como una envoltura de polvo, que lo que hace al final es encapsularlos y a partir de ese momento ya no tienen cola y no los vemos distintos. A partir de ese momento suelen entrar en la clasificación de asteroides, porque nosotros los percibimos como si fueran un asteroide, no tienen ningún tipo de característica de las que solemos ver en un cometa. Bien, pues la pregunta es, si resulta que un cometa solo da 100 o 200 o 1000 vueltas en torno al Sol y entonces desaparece, ¿cómo es que todavía vemos cometas? ¿Cómo es que no han desaparecido hace millones de años? Bien, porque los cometas en realidad son de los cuerpos más ancianos del sistema solar y vienen de la parte más exterior. En realidad hay dos regiones en concreto. Fundamentalmente, por lo que se ha estudiado, se estima que vienen de dos partes. Del cinturón de Kuiper, y de la nube de Oort. Es posible que la nube de Oort os resulte un poquito más familiar si sabéis algo de astronomía. Para situaros, si veis aquí el sistema solar, que vendría a ser, este es el sistema solar más o menos que conocemos nosotros, ¿no? Con las órbitas de los principales planetas. Bueno, pues más allá de eso, todavía hay mucho sistema solar. Una parte sería el cinturón de Kuiper, donde hay una gran cantidad de... Cuando hablamos de gran cantidad tenemos que pensar también que hay mucho espacio, ¿eh? No es que yo esté cubierto de tierra. Hay una zona donde todavía hay muchísimos cuerpos, en torno a los cientos de miles o los miles de millones de cometas y pequeños cuerpos rocosos. Entonces lo que pasa es que cada cierto tiempo hay una perturbación cuando pasamos cerca de una estrella o pasamos, porque a fin de cuentas nuestro sistema solar se va moviendo a lo largo de nuestra galaxia. Entonces eso provoca perturbaciones gravitacionales que lo que hacen es empujar, ¿no? Es como si a fin de cuentas pasáramos un imán cerca de un hierro y lo que provocásemos a veces un ligero empujón, que eso lo que hace es, lo que llamamos nosotros es que los hace caer. Caen al interior del sistema solar y de repente reciben la gravedad del Sol y eso provoca que se aceleren y es cuando se forma esa forma elíptica. Pasan junto al Sol y en ocasiones incluso pasa que cuando pasan junto al Sol salen disparados como un latigazo e incluso se pierden, desaparecen, salen en línea recta hacia fuera del sistema solar y nunca los volveremos a ver. Pero hay ocasiones en que no, hay ocasiones en que eso da una vuelta en unas condiciones específicas que es capaz todavía de retornar y formar una elipse y volver a caer. Así continuamente hasta que el cuerpo celeste se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo, se fragmenta y o bien caen dentro del Sol, que es un fenómeno que en los últimos años se ha podido estudiar muy bien gracias a la sonda espacial SOHO, que es la que se encarga de vigilar el Sol constantemente. Hemos visto cómo constantemente al Sol están cayendo cometas. La otra parte que sería de la cual provienen los cometas es lo que llaman la nube de Oort, que es todavía muchísimo más amplia, y en la cual hemos representado, si eso es nuestro sistema solar, que es el cinturón de Kuiper, eso es una parte tan pequeñita como esta. Y esto vendría a ser lo que es el límite de nuestro sistema solar. Entendemos como el sistema solar es, en una versión muy simplificada, es todo lo que gira en torno al Sol. Bueno, estamos hablando de que si el cinturón de Kuiper tiene alrededor de 200 millones de cometas, la nube de Oort tiene aproximadamente, pues eso, 1000 millones de cometas y para que os imaginéis más o menos a qué distancia estamos hablando, son 50.000 unidades astronómicas. La unidad astronómica básica es la distancia de la Tierra al Sol. Es lo que tomamos como referencia. Había que tomar una, esa nos parecía buena, pues esa es la que se tomó. Imaginaos eso, 50.000 veces lo que sería el radio de la esfera que envuelve la nube de Oort, que serían todos los cuerpos celestes que todavía pertenecen a la Tierra. No sé si introducir ahora otro tema. Bueno, vamos a dejar ahí. Bueno, pues estos son algunos de los cometas más famosos. Yo creo que sobre todo el primero de ellos será conocido por todos, incluso aunque la mayoría no lo hayan visto nunca, porque lo más probable es que la mayoría no lo hayan visto. Pero es el cometa Halley. Fue descubierto por Edmund Halley, no descubierto por él, porque en realidad ya lo había observado mucha gente, pero él fue el primero que fue capaz de darse cuenta. Estamos hablando de aproximadamente, salía por aquí, me parece que es del 1910, no, es incluso anterior, y lo que predice él es que él había observado un cuerpo celeste en dos ocasiones y tenía dataciones históricas de registros anteriores. Y él fue el primero que predijo de, no, esto es un cuerpo celeste que tiene una órbita elíptica y que volverá. Y volverá en 1910, que de hecho fue pocos años después de su muerte. Eso le daba la razón y fue la primera vez que se registró un cometa. A partir de entonces se empezaron a estudiar Como hemos dicho antes, no todos los cometas son periódicos, no todos regresan cada ciertos años. Cuando se habla de cometas periódicos, lo que solemos hablar es de cometas que vuelven en torno a los 200 años, en un periodo inferior a 200 años. A algunos le parecerá mucho, pero es que hay cometas que tardan 2.600 años en volver. Es decir, estamos hablando de que se dan una vuelta muy, muy, muy larga. De los más famosos también, hace unos años, fue el Hale-Bopp, que fue visible durante mucho tiempo a simple vista, durante meses, bastaba con salir una noche y podías observarlo. Hay una cosa curiosa que no he mencionado, pero aquí podemos ver lo que estábamos comentando antes de los dos tipos de colas. Aquí podemos ver la cola de polvo y la cola iónica, que es un color azul, lo podríamos observar también en el Halley. Y esta foto, que es muy reciente, es del cometa más activo que hay, el más brillante que hay en la actualidad, que es el ISON. Es una fotografía de Damian Peach, que es uno de los astrofotógrafos más fantásticos que conozco yo. Es una maravilla, es unas fotografías que son preciosas. Vale la pena verla en grande porque es un lujo verlo. Lo cual es un cometa muy madrugador. No vamos a tener, si alguno tiene la curiosidad esta noche, posiblemente no tendremos la oportunidad de ver ningún cometa. Creo que solo hay uno que sale tal, pero tampoco, ¿no? El Enke, pero tampoco saldrá tarde y no es lo bastante brillante, ¿verdad? Por lo general, durante todo el año hay alguno visible, pero cuando dicen que hay alguno visible, como suelo decir yo también, es para depende de quién y depende de dónde esté. Yo, en 3 años que llevo más o menos metido más en serio en esta afición, creo que he visto 3 cometas. Son objetos difíciles de ver, son raros y vivimos en zonas que tienen tanta contaminación lumínica que es muy difícil verlos. Cuando te dicen que hay un cometa activo y que tiene una magnitud de menos 14, pues eso es imposible de ver. Desde luego, ni con unos prismáticos, ni con un telescopio convencional. Necesitas un sitio muy especial, un equipamiento muy, muy potente y no lo puedes ver habitualmente. Bueno, pues eso en cuanto a los cometas. Los hemos introducido. Son objetos históricos que venían con nosotros y conocemos hace mucho tiempo. Y sin embargo, casi diríamos que los más famosos últimamente son los asteroides. Y sin embargo, hay una cosa muy curiosa que la gente no sabe habitualmente. Y es que los asteroides no están documentados hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX. Giuseppe Pazzi, que estaba en ese momento buscando, junto con todos los astrónomos de su generación, había alguien que había establecido una hipótesis que situaba, decía que había una relación entre la distancia del Sol a los planetas y su posición, ¿no? Y lo que venía a decir es que cada cierto espacio, cada cierta longitud, cada cierta distancia al Sol, perdón, es el término, debía haber un planeta. Se probó ese esquema y resultó que con Mercurio funcionaba, con Venus funcionaba, con la Tierra funcionaba, con Marte funcionaba, con Júpiter funcionaba y de repente había un hueco. Entre Júpiter y Saturno había un hueco. Todos los astrónomos de esa generación estaban locos por ser la persona que encontrara ese planeta. Era fundamental. ¿Qué era lo que había que hacer entonces? Pues bueno, investigando al final lo que encontraron no es este planeta, encontraron a Ceres. Ceres es me parece que es el segundo asteroide más grande, no, es el primer asteroide y de hecho ha salido de la propia clasificación. Lo han metido ahora en la última era de los plutoides, los planetas enanos. A partir de entonces es el primer asteroide que está registrado. A partir de entonces se empiezan a encontrar muchos más y sobre todo en los últimos años con las últimas tecnologías se han empezado a encontrar cientos y cientos, hasta miles de asteroides que encontramos habitualmente. Fundamentalmente, el 95% de los asteroides de nuestro sistema solar están situados en esta zona. Si bien estábamos hablando de que los cometas estaban mucho más lejos, los asteroides son todos mucho más cercanos. Están casi todos en la órbita entre Marte y Júpiter. Eso se llama el cinturón de asteroides, y al cual se referían en la Guerra de las Galaxias, que hablaban del cinturón de asteroides famoso, ¿no? Pues está un poco inspirado en este fenómeno. Lo que no te dicen muchas veces es que realmente si atraviesas el cinturón de asteroides hay un 99,9% de posibilidades de que no te pase nada, porque fundamentalmente está hueco, ¿vale? Pues la mayoría provienen de ahí, y de hecho, de esas órbitas es de donde se establece la mayor parte de su clasificación. Con eso es con lo que decimos más o menos por los asteroides, en base a la órbita que siguen y si cruzan la Tierra o no, se les establece en varias categorías. Están los troyanos, están los gildas, están los griegos, están los apolos, los amor, que son los que cruzan la órbita de la Tierra. Y fundamentalmente se estima que están hechos de lo mismo que el resto de los planetas y que sencillamente no se llegaron a conglomerar en uno solo. La gravedad de Júpiter era tan intensa que impidió que toda esa materia se conformara en un nuevo planeta como hubiera podido ser la Tierra o hubiera podido ser Marte. ¿Vale? Entonces, ¿qué son? Pues son fragmentos rocosos. de distintas composiciones. Los hay más metálicos, los hay que tienen más hierros, los hay que tienen más silicatos y los hay que tienen más carbono. Vale, voy a empezar a ir un poco más rápido, que me parece que me estoy alargando. Aquí tenéis un ejemplo de los más grandes, ese es Vesta, que dentro de la categoría de los asteroides es el más grande de todos. Si no me equivoco tiene 300 kilómetros o es de ese orden. Alguno más, espera, lo tengo un poco más adelante. Ah. Bien, estábamos viendo que Ceres, como os estaba diciendo, son los más grandes, pero ya han salido de la categoría de asteroides. Se considera que son pequeños planetas, son como Plutón. Eso que pasó, que oímos hace unos años, ¿no? Y la Unión Astronómica Internacional no se ponía de acuerdo si Plutón era un planeta o no. Pues el problema fundamental es que habían encontrado muchos cuerpos ya que eran del mismo tamaño y había que crear una categoría especial, ¿no? Y llamaron planetas enanos, entonces sacaron los primeros, Ceres, Palas, pero esta ya no, está a medio camino. Es un pequeño planeta enano, o lo que sería ya un asteroide. Veis que la mayoría, los principales son de eso, en torno a 1000 kilómetros, 500 kilómetros, 400, 300, pero desde luego no es la tónica general. De hecho, en la transparencia anterior podéis ver la distribución de planetas por tamaño, de asteroides por tamaños. Estos conforme los han ido descubriendo, ¿vale? En azul tendríamos todos los asteroides que se han encontrado, en general, ¿no? A lo largo de los años, hasta el 2013, que es la actualidad. Esta está sacada de muy poquito, de septiembre de este año. Y en rojo, solo los que tenéis son solo los de tamaño más considerable. Estamos hablando de los que son mayores a 1 kilómetro. Como podéis imaginar, la inmensa mayoría de los asteroides en realidad son mucho más pequeños de 1 kilómetro, por muchísima diferencia. Tener en cuenta una cosa, también los grandes se han encontrado, se estima que han encontrado el 95% de los grandes, que es como decir, los he encontrado todos, pero bueno, me reservo por si acaso todavía hay alguno que no haya visto, pero la inmensa mayoría son muchísimo más pequeños. Y en realidad son esos los que nos tienen que preocupar. Esto es un repaso a todos los cuerpos menores. Sí que me aprovecho para poner este pequeño dibujito porque ayuda a la mayor parte de la gente también a situarse un poco de lo que estábamos hablando. Hemos hablado de los cuerpos celestes que hay, que son el cometa, que es la bola de hielo, esa bola de nieve sucia que viene de la parte externa del sistema solar y continúa dando vueltas. El asteroide, que es un cuerpo rocoso, de una dimensión de algunos metros hasta muchos kilómetros, y que no llega a ser un planeta enano. El meteoroide, que se suele llamar, que es un... en realidad no deja de ser un asteroide también, pero se suele hablar de meteoroide cuando es mucho más pequeñito, también cuando es del orden del polvo, de los pocos milímetros o de incluso menos. Vale, el meteoroide es lo que en la mayor parte de las ocasiones... El meteoroide puede ser también forma... puede ser resto de un asteroide, puede ser resto de un cometa. Cuando se entra en contacto con la atmósfera es cuando se forma ese meteoro, esa bola de luz que todos conocemos y que hemos visto en alguna ocasión cruzar el cielo. Y por último, el meteorito, que es lo que solemos conocer final, el meteorito es al que se suele llamar cuando eso alcanza la Tierra. Ese pedazo de roca que proviene del espacio y que impacta en la Tierra, eso es realmente un meteorito. ¿Vale? Es el término correcto. Bueno, pues vamos un poco a lo que es el tema, ¿no?, de la charla, de definir, pues bueno, ¿qué es lo que pasa, a fin de cuentas? Bueno, voy a aprovechar para hacer un resumen muy corto de qué es lo que pasa cuando un asteroide entra en contacto con la Tierra. Tanto un asteroide como un cometa. Básicamente es un cuerpo rocoso y el problema fundamental que tiene es que entra a muchísima velocidad. Todos habéis visto imágenes, ¿no?, de las películas del espacio cuando van a aterrizar los... o cuando los astronautas intentan volver a la Tierra, como de repente pasan por ese proceso que de repente dices, ¿y por qué arde todo? ¿Y por qué está caliente? ¿Y por qué está la máquina dando saltos? ¿Y está la nave espacial? Bien, suele ser porque ellos van a mucha velocidad y lo que hacen es la reentrada. Es decir, entran en contacto con la atmósfera y de repente chocan con una masa de aire. Y si tú vas a 15 kilómetros por segundo, como puede entrar un meteorito que vaya a relativamente baja velocidad, entra a 15 kilómetros por segundo en la atmósfera, eso es muy rápido. Eso provoca muchísimo rozamiento, por un lado, con el aire, y por otra parte lo que provoca también es una elevada presión. Y todos sabemos que mucha presión es igual a calor. Mucho rozamiento es igual a calor. Entonces se calienta tanto, que al final la propia materia colapsa y estalla. Eso es lo que solemos ver. De hecho, la mayor parte de los meteoroides que entran en contacto con la atmósfera ni siquiera llegan a llegar contra la Tierra. No sé si sabéis aproximadamente cuál es la cantidad de material que se considera que cada año impacta contra la Tierra. Se dice que es alrededor de las 12.000 toneladas. Todos los días, constantemente, cualquier noche podéis ver estrellas fugaces, cualquier noche podéis ver un meteorito y cualquier día los podéis ver. Yo los he llegado a ver un martes a las 6 de la tarde, de repente estar mirando al cielo por otra cosa y ver cómo atravesaba una piedra el cielo, se rompía en tres y desaparecía al pequeño fragmento de cielo. Bueno, pues como hemos dicho, eso, entran a mucha presión, se calientan mucho, estallan habitualmente y a lo mejor se suelen fragmentar y parte de eso golpea el suelo. Si eso golpea con la suficiente fuerza, lo que acaba provocando es un cráter. Vamos a hacer un repaso así rápido también de los más importantes que ha habido en la Tierra. Hay una teoría que está bastante demostrada y que se tiene bastante en serio, que dice que el impacto más importante que tuvo la Tierra lo que acabó es formando nuestra propia Luna. Y las pruebas que trajeron los astronautas después de las misiones a la Luna dicen que es así. Un cuerpo del aproximadamente el tamaño de Marte chocó con la Tierra hace 4.300 millones de años. Es lo que se estima. A ninguno nos hubiera gustado estar en ese momento, seguro. Porque debía ser terrible. Una parte muy importante, podéis ahí además se llegan a ver incluso los tiempos, ¿no? De 4 minutos, 8 minutos, en 12 minutos, aproximadamente me parece que era un quinto de la masa de la Tierra, salió desprendida, parte volvió a caer, pero parte se fue al espacio y una última parte quedó en órbita. El impacto fue tan grave que desvió el eje de la Tierra. La Tierra originalmente giraba en el mismo sentido, giraba perpendicular al Sol. Y no hubiéramos tenido veranos e inviernos, porque siempre hubiera sido igual. Pero no, provocó tal golpe que desvió el eje de la Tierra y provocó que parte de la materia que había se quedara dando vueltas conformando nuestra propia Luna. Quizás más famoso que ese es la extinción masiva del Cretácico Terciario, que es el famoso impacto que destruyó a los dinosaurios. Se estima que un cuerpo de unos 300 metros aproximadamente golpeó contra lo que actualmente es la península de Yucatán. Podéis imaginar que hace tantos millones de años la Tierra no era la misma. Los continentes están moviéndose constantemente. El caso es que el impacto no los mató directamente, sino que se estima que aproximadamente el 50% de las especies de la Tierra desaparecieron. ¿Por qué? Lo veremos ahora en un vídeo un poquito más adelante. El impacto a nivel global de un evento así es enorme. Posiblemente modificó el clima, provocó que tal nube de polvo que se ocultó el sol durante semanas, eso afectaría a las plantas, a los seres vivos, a la alimentación, a todo el ciclo. Imaginaros, debió ser terrible. Mucho más reciente, y este es uno de los eventos más recientes que hay, está documentado, es el de Tunguska, que además me gusta mencionarlo porque ha dado mucho para el cine, para las series, para las películas, se ha mencionado muchas cosas. La película famosa de Expediente X se basa en el incidente de Tunguska. Bueno, se le ha intentado buscar muchas explicaciones, pero la más habitual se dice que es que un cometa de aproximadamente unos 30-40 metros, si no recuerdo mal lo tenía aquí, sí, de unos 80 metros, más o menos. Los cálculos dicen que eran de unos 80 metros. Entró en contacto con la Tierra a mucha velocidad, a tal punto que afortunadamente cayó en una zona despoblada de Siberia, pero que a 400 kilómetros de distancia todavía fue capaz de derribar a la gente y romper los cristales. Bueno, hubo una zona como de 2.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de bosque que quedó completamente destruida. El estallido se produjo a varios kilómetros de altura, aproximadamente a 20-30 kilómetros de altura. Estalló y provocó un impacto de esa calidad. Imaginaros lo que pudo ser si aquello llega a caer en mitad de una zona poblada. Es terrible. Y no solo eso, sino que se registró en sismógrafos a lo largo de toda la Tierra. En el Reino Unido incluso se llegó uno de los observatorios del Reino Unido llegó a observar que la transparencia del cielo se había reducido durante varios meses, porque los restos de polvo que provocó a lo largo de toda la Tierra se extendieron. Lo vamos a ver un poco más adelante. Lo voy a reducir, le voy a bajar el volumen mientras lo comento. Estábamos comentando antes lo del bólido del Chelyabinsk. Es que el ruso lo tengo un poco flojo. Por daros unos datos más o menos eso, se estima que aproximadamente entró a unos 20 kilómetros por segundo y la explosión fue equivalente a unas 20 o 30 veces lo que fue la bomba de Hiroshima. Aquí podéis ver un vídeo que además es magnífico porque es que ha sido muy bien grabado. Vale. Afortunadamente fue una explosión de tal calidad, pero no tiene nada que ver con una bomba atómica, porque la bomba atómica sabéis que el principal problema que tiene es que luego además provoca que todo el entorno quede radioactivo, entonces provoca que toda esa tierra quede utilizada por mucho tiempo. Pero sin embargo la cantidad de energía que se libera es salvaje. A los pocos días, no sé si fue a los 2 días prácticamente de la primera observación, ya a más de 1000 kilómetros se detectaban los restos de lo que llaman la pluma. La pluma es el resto, eso que se va consumiendo. A fin de cuentas, lo que dejan son partículas de polvo sobre la superficie, que quedan flotando en el aire y que se extienden. Lo que puede dar lugar a fenómenos Aparte de lo que es el propio impacto en el sitio, imaginaros lo que puede pasar. ¿No? Recordáis hace unos años el famoso volcán impronunciable que provocó que durante semanas en toda Europa no se pudiera viajar. Pues imaginaros lo que podría hacer un impacto de este tipo. Va a tardar un poquito mientras lo voy haciendo. La pluma con el tiempo, los propios vientos la van extendiendo y la van moviendo a lo largo de todo el hemisferio norte. Aproximadamente en 10 días la pluma había conseguido extenderse y había cubierto todo el hemisferio norte. Siendo un objeto de relativamente poco tamaño, estamos hablando que era de unos 20 metros, pues bueno, las consecuencias no fueron mayores, pero pensar que el material, por ejemplo, que hubiera compuesto el meteorito hubiera sido tóxico, o que fuera mucho más grande y mucho más denso, podría provocar efectos, pues eso, sobre el clima, sobre los transportes, sobre cantidad de factores. Estamos hablando de que este evento ha herido a casi 1.700 personas, dañó cerca de 2.000 edificios. Quiero decir, para ser algo muy pequeñito, tuvo un efecto bastante considerable. ¿Por qué? Porque en esta ocasión sí que cayó cerca de una zona poblada. Bueno, podéis ver cómo se va extendiendo. Estamos hablando de eso en 4 o 5 días. Cuando llega el 10.º día ya prácticamente se ha extendido por toda la Tierra. Los trazos azules que veis son los del satélite que se utilizó para estudiarlo. Aprovechando que estudiaba la superficie de la Tierra para otra serie de fenómenos meteorológicos, pudieron estudiar la extensión y cómo se iba moviendo la pluma. Fijaros, esos son solo 10 días. No significa que en 10 días ya puede ser a nivel global. Curiosamente, esto es una anécdota casi, el mismo día que caía ese meteorito, nosotros en la asociación habíamos quedado porque estaba previsto el paso de un asteroide que también era de órbita baja, que pasaría próximo a la Tierra. Se habla de próximos cuando pasan entre la Luna y la Tierra. Eso es un objeto que pasa muy próximo. Se ha estudiado, se ha intentado decidir si podían estar relacionados, no, al parecer no está muy claro si estaban relacionados o no, si podían tener algún vínculo. Pero bueno, es curioso también que el mismo día que va a caer uno próximo, que va a pasar uno próximo a la Tierra, caiga uno un poquito más adelante. Bueno, haciendo un repasito así de los principales impactos que teníamos en la Tierra. Estos son los documentados, hay muchísimos más que no están todavía demostrados, pero que esperamos que puedan ser. Estamos hablando de que han caído pues, de 300 kilómetros, 200 kilómetros, 150 kilómetros, 180, 160, 120... Cualquiera de ellos son muy, muy graves. Angélicos, a dormir. Vale, ¿con qué frecuencia lo hacen? Pues lo que sabemos es que los que pueden tener un impacto global, eso lo sabemos más estudiando otros cuerpos que los de la Tierra, porque en la Tierra hay erosión y van desapareciendo los cráteres. Pues duran en torno, es aproximadamente cada millón, entre 1 millón y 100 millones de años. De ese orden pasa que tengamos un impacto que sea de orden global. El último global que tuvimos pues fue hace 65 millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Aquí vamos a poner el simulador, pero me parece que nos lo vamos a alargar. ¿Podemos intentarlo? Vamos a intentarlo. En internet podéis disponer, estos están bien documentados, son simuladores de impactos. Es decir, vamos a tomar y vamos a intentar decir si le podemos dar una dimensión, vamos a darle un peso, vamos a darle una velocidad y vamos a ver qué es lo que pasa cuando tiramos un meteorito sobre nuestra Tierra. Porque nadie se ve afectado. A ver si lo podemos ver rápido. Vale, básicamente se puede estudiar porque todo responde a una formulación matemática que es relativamente, no básica, pero sí reconocible. Es decir, se libera una cantidad de energía. Vamos a darle un segundito a ver si se puede conectar. Se libera una cantidad de energía que está controlada y entonces en base a esa cantidad de energía pues, podemos saber de qué tamaño es la explosión, de qué tamaño es el cráter y cuáles serían los impactos a cierta distancia. Con una aproximación bastante buena. Hay un par de simuladores, este es un poco más bonito, pero vamos a utilizar otro que además está en castellano, que es un poquito más agradable. Vale, pues vamos a poner el caso, por ejemplo, de un meteorito ¿de cuánto? ¿De 1.000 metros? Vamos a decir un cuerpo asteroide de 1.000 metros. Estamos hablando de que la mayoría eran de un tamaño inferior a 1 kilómetro. Pues vamos a quedarnos con 1 kilómetro. Por no dar un impacto directo, vamos a decir, por ejemplo, que estaba a 45 grados y vamos a darle una velocidad. Pues, por ejemplo, 30 kilómetros por segundo, que tampoco sea muy rápido. la mayor parte de los meteoritos están formados por silicatos o por carbones. Vamos a darle una, vamos a decir que es una roca de cierta densidad, y como lo vamos a soltar por aquí cerca para poder hacernos una idea, la mayor parte del material al que pertenecemos, que corresponde a esta zona, no es agua, ni roca sedimentaria, ni ígnea, es roca sedimentaria. Pues nada, vamos a liberarlo. Y yo, como soy muy listo, me voy a ir a mi pueblo y voy a decir que yo estoy a unos 30 kilómetros de aquí, ¿vale? Para que yo quiero estar un poco seguro. Vale, pues solo nos falta decidir si conseguimos que vaya bien. Esperando, parece que va. Solo nos falta decidir dónde lo queremos soltar. Esto nos va a ayudar también a situarnos con lo que podría ser un impacto medio, con unos parámetros. Ay, como siempre el directo nos va a dar el problema. Pero sí. Lo que queremos es calcular cuáles son los efectos de un impacto de tamaño medio en la Tierra. Como hemos dicho antes, la mayor parte de los asteroides son pequeños, es decir, no tenemos que preocuparnos por un evento global que vaya a destruir toda la Tierra, pero sí que a nivel local los efectos pueden ser muy importantes. No sé si va a ir, me tiene aquí preocupado. Bueno, voy a dejarlo un segundo ahí mientras continuamos y ahora volvemos. Vale, hablando de posibles peligros, esas son las trayectorias de los que se consideran aproximadamente los 1000 candidatos más próximos a impactar la Tierra. No tanto impactarla, sino que cruzan, son de un tamaño suficientemente considerable y cruzan la órbita de la Tierra. Eso lo que quiere decir es que antes o después, en un momento dado, podemos llegar a encontrarnos. Lo que hay que tener claro también es que el espacio es muy amplio, entonces la posibilidad de que nos impactemos es relativamente baja. Relativamente baja no, es muy baja. De hecho, fijaros en la cantidad de asteroides que hay, con la frecuencia que pasan, y sin embargo, no tenemos registros de eventos prácticamente ninguno. Estamos hablando de eso, de Chelyabinsk, que ha habido otro fenómeno también en el Rusia hace, parece que 15 años, el de Tunguska, pasan con una periodicidad relativamente rara. Vale, estos son datos que me he bajado yo recientemente, y estos son los principales candidatos a impacto. En la escala de Torino, que es esta última columna, les quería decir lo peligrosos que podrían llegar a ser, tanto por la posibilidad de que den, como de que si dan, tengan peligro. Bueno, pues ahora mismo de los que hay estudiados, esto es una tabla que se corrige constantemente, se va cambiando constantemente, conforme se actualizan, se observan y se actualizan las órbitas de los asteroides. Pues vemos que ahora mismo solo hay uno que tenga una gravedad relativamente baja. Así que quiero significar a este, que algunos de vosotros habéis oído mencionar, que es el asteroide Apophis. Apophis es bastante famoso porque sí que ha pasado en varias ocasiones cerca de la Tierra. En 2004 me parece que tuvo una aproximación bastante cercana, pasó por debajo, entre el espacio que hay entre la Luna y la Tierra, que siguen siendo muchos kilómetros, pero es una distancia muy importante. Y tiene el tamaño suficiente como para que nos llegue a preocupar. Estamos hablando de un asteroide que tiene unos 300 metros. Eso haría un agujero de primera línea. Y bueno, y aproximaciones hay constantes. Fijaros que he puesto las siguientes y estamos hablando del día 23, el día 23, el día 24, el 25, el 25, el 25, el 26, el 26, el 26, constantemente. Lo que pasa es que pasan a suficiente distancia. Estamos hablando de muchas veces la distancia de la Luna. Bueno, pues aproximadamente para con cierta frecuencia. ¿Qué significa? Pues que tenemos que estar atentos, fundamentalmente. Para el que tenga un poco de interés, hay un par de páginas en las que sí que es importante visitar. Una es la de objetos Neo, que es Near Earth Object Program, que son los objetos que pasan cercanos a la Tierra. Esto agrupa tanto los cometas como los asteroides que se cruzan con la Tierra, que están próximamente cercanos. No sé si habrá suerte. No, me parece que no nos ha ido. Nos ha fallado la conexión a internet. Os recomiendo que si tenéis curiosidad, la charla la vamos a colgar en internet también y que os deis una vuelta por los simuladores porque es divertido. Podéis escoger el sitio donde queréis tirar el piedro. Vale, yo por lo que he localizado hay dos programas fundamentales, que los dos están coordinados, uno por la NASA y la otra por la Agencia Espacial Europea, que lo que unen es unas redes de laboratorios que a lo que se dedican es a examinar el cielo y a buscar posibles objetos que sean candidatos. Lo bueno es que lo hacen integrados dentro de otros programas de observación. ¿Y cómo se localiza un asteroide? ¿Cómo los utilizan? Pues básicamente lo que hacen es hacer fotografías de las mismas regiones del cielo y yo comparo la foto de dos días distintos y veo si hay algo nuevo. Si hay un pequeño puntito, pues en ese momento yo determino que algo, lo continúo siguiendo con fotografías a lo largo de los días y entonces ya de repente puedo trazar si aquello es un asteroide, qué dirección lleva, qué velocidad lleva y predecir cuál es la trayectoria y cómo va a poder volver a regresar a la Tierra. Porque a fin de cuentas lo que hay que tener en cuenta es que ya es una cuestión de si un asteroide impactará o no con la Tierra. Es cuestión de cuándo, porque sabemos que pasa, y pasa con frecuencia. Entonces lo que tenemos, la principal prevención, la principal contramedida que podemos tomar es intentar informarnos, porque del tiempo que tengamos dependerán mucho las acciones que podamos llevar a cabo. Bueno, la ESA tiene su propio, la Agencia Espacial Europea tiene su propio programa que se llama NeoShield, que suena muy moderno, queda muy bonito y que sin embargo por la documentación que he leído yo es muchísimo menos grande o tiene muchísimo menos acción que los programas que maneja la NASA. Pero bueno, supongo que en los próximos años, y esto es algo que vamos a observar ya, la inversión en estos programas se va a elevar, porque el último incidente ha puesto mucho en boga lo que pasaba y lo importante que es tener un control sobre este tipo de eventos. Bueno, las contramedidas. Hemos hablado de que eso, de que fundamentalmente la primera medida que podemos tomar es observar el cielo, estudiar los asteroides y ver qué cometas o asteroides podrían impactar con la Tierra. Así candidatos próximos, en los pocos años no hay ninguno. Pero estamos hablando de que para el 2024 ya hay una predicción de que hay un tantos por ciento de que podría pasar muy cerca, de que podríamos hacer. Bueno, pues entonces lo que hay que empezar es a pensar con mucho tiempo también qué es lo que podemos hacer, qué medidas se puede tomar. Hombre, está claro, y el CIEN nos lo ha demostrado, que la mejor medida que podemos tomar es enviar a Bruce Willis con un equipo de machos perforadores americanos, ¿no? que hagan un agujero en un asteroide, aterricen, metan una bomba atómica y la destruyan. Posiblemente es la peor idea de todas. Por no decir seguro, es la peor idea de todas. Fragmentar un asteroide, muy posiblemente, imaginaros un objeto que lo está moviendo a 50 kilómetros por segundo. Fragmentarlo cuando se está aproximando a la Tierra, pues lo que provocaría es un bombardeo orbital de asteroides que si ya sería grave si cae en un sitio, pues podría acabar con toda la vida en la Tierra. Bueno, no, pues evidentemente la principal contramedida que se puede tomar, y es la más sencilla y es la más sensata, es desviar la trayectoria del asteroide. Hemos dicho que la mayor parte del espacio es hueco. Bueno, pues, ¿y si podemos cambiar un poco su trayectoria para que se desvíe medio grado y lo hacemos con suficiente tiempo, posiblemente pase a miles de kilómetros de distancia de la Tierra y nunca nos tengamos que volver a preocupar de él? Bueno, pues en esos programas ya se está trabajando. Estas dos transferencias a lo mejor son un poco menos importantes. Esta precisamente la propone la ESA, ¿no? Y es de qué tipo de medida deberíamos tomar dependiendo del tiempo que tengamos de prevención para poder llevarlo a cabo y lo grande que sea él. El asteroide en concreto, si os fijáis, se mueve hasta 10.000 metros, no se mueve mucho más. Pues si tenemos mucha prisa, pues habrá que utilizar algún mecanismo de tipo nuclear, seguramente más que nada porque libera mucha energía de golpe, pero eso será caro, complicado, peligroso y difícil. Cuanto más tiempo tengamos, hay medidas más útiles que podemos tomar, que serán más sencillas, más eficientes, más baratas, y más seguras, sobre todo. Esta la podemos saltar directamente porque es las opciones según la NASA. Bueno, en general hay cuatro técnicas básicas que se pueden... Yo les he cambiado el nombre un poco para dejarlas un poco más visibles. Uno es lo que llaman el kinetic push. Viene a ser literalmente, envías una sonda, me hubiera gustado ponerlo en vídeo, pero no tenemos la conexión. Básicamente lo que haces es envías una sonda en torno a un asteroide, que ya has determinado y que sabes que va a venir, lo estudias bien cómo se mueve, pensar que son cuerpos irregulares. En Armagedón, por ejemplo, se ve una especie de cosa de cristal que se mueve así recto. Pero no, un asteroide habitualmente suele girar mucho sobre sí mismo, incluso tiene objetos girando a su alrededor, tiene sus propias lunas. Pues lo que queremos es estudiarlo, verlo por todo cómo lo podríamos hacer y en un momento dado decidir, bueno, pues este es el sitio en el que yo le puedo pegar un empujón, literalmente, es decir, yo llego, le pego un empujón con mi satélite e intento desviarlo, muevo su trayectoria o altero su propia rotación para que se vaya desviando. La otra que llamo la técnica de Hollywood realmente es la que proponen, no desde el cine, pero con una óptica un poco distinta. Habitualmente lo que te proponen es, bueno, lanzamos un pepino nuclear inmenso, lo destruimos y ya está. No, hemos visto que eso lo que podría ser es muchísimo más peligroso porque lo que podría es fragmentarlo. Y nosotros no queremos fragmentarlo, lo que vamos a hacer es liberar una detonación, que puede ser explosiva, o puede ser, en el sentido de que puede ser convencional, puede ser nuclear, para que lo que haga es consumir buena parte o una parte del meteorito y eso lo que provoque es que se liberen gases y básicamente funciona como un cohete. Es decir, yo lo que voy a hacer es quemar toda una parte del asteroide para que aquello libere gas y reciba un empujón que lo desvíe un poquito de la trayectoria y lo mueva. Esta es de las más curiosas que me parecen, que es el tractor gravitatorio, que exacto, literalmente es una traducción bastante literal, que básicamente es eso, es, le envío un satélite o un grupo de satélites que lo que van a hacer es girar en torno a él y poco a poco, con la atracción gravitacional que tienen unos sobre otros, lo que voy a hacer es tirar, ¿no? Es como empezar a darle vueltas con un imán hasta que consiga que él se vaya desplazando un poco de su sitio y acabe desviándose. Esta es posiblemente de las más interesantes. El problema es que necesitaría, claro, como podemos enviar solo un objeto muy pequeño sin mucho peso, no podemos modificar esa trayectoria de golpe, va a necesitar tiempo para poder llevarlo a cabo. Esta es de las más curiosas que me ha parecido también, que es la vela espacial. Básicamente esto ya se ha estudiado un poco, hay un fenómeno que sabemos que es el viento solar, con lo cual literalmente podríamos utilizar el viento solar como se utiliza el viento convencional. Es decir, yo me anclo de alguna manera al asteroide, despliego una vela gigante y ese pequeño impulso que da el viento solar podría ir tirando de él hasta arrastrarlo fuera de la órbita. Si os fijáis, todas las soluciones van a lo mismo, a desviar la órbita exactamente para que ese roco pues, pase por otro lado. Fundamentalmente porque destruir algo de 150.000 toneladas pues no es una cosa sencilla. Lo más fácil es empujarlo a un lado y evitar que te pase. Y hay muchísimas más. Hay quien quiere llevar cohetes convencionales, y como os he dicho, el principal problema que tenemos es que sacar algo pesado al espacio cuesta muchísimo esfuerzo. Hay una que es muy curiosa, que es la de pintarlo literalmente, intentando provocar el efecto que estábamos diciendo de la vela solar. Si habitualmente un asteroide es gris y casi no recibe, o sea, y casi no se había afectado por el viento solar, bueno, pues lo que hacemos es liberar pintura. Una pintura, he dicho así de una manera muy convencional, pero sí, se le da un color blanco de tal manera que reciba tanta luminosidad que el viento solar empiece a empujarlo literalmente hacia afuera y desvíe su órbita. Se proponen pulsos con láser, energía atómica para proporcionar los cohetes, hay muchas más soluciones. Casi todas son propuestas. No se va a hacer un estudio serio de ninguna hasta que no sepamos exactamente a qué nos enfrentamos, porque de ello dependerán mucho las medidas que tenemos que tomar. Eso en cuanto a las medidas hemos dicho. Por último, sí que me gustaría mencionar, y esto es muy importante, más de lo que pensamos, es que aunque los demonicemos, es responsabilidad o es fundamental que los cometas y los asteroides hayan impactado en la Tierra para que nosotros hoy estemos precisamente aquí. Porque han intervenido de múltiples maneras. Han intervenido proporcionando materia con la que se ha conformado nuestro propio planeta. Se estima, y hay bastante probabilidad de que sea así, de que todo el agua que forman los mares, el cielo, la atmósfera, toda proviene de los impactos cometarios, son los que han aportado el agua a nuestro planeta y sabemos que el agua es fundamental para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. Los impactos de los planetas también han tenido que ver, o de los cometas han tenido que ver, con el aporte de moléculas orgánicas, las básicas, los primeros ladrillos que posiblemente se necesitaron para formar la vida en la Tierra. Incluso se estima, y esto es una especulación, no sabemos aún qué es y puede pasar así, que la propia vida haya podido venir en un cometa. Es decir, que unos principios, unas partículas básicas de vida, o incluso la vida tal y como la conocemos, incluso viniera en un cometa. Es una teoría, no se sabe. Pero desde luego lo que sí que sabemos con bastante probabilidad es que el agua que tenemos en la Tierra proviene de los cometas. Y no solo eso, sino que cada vez que hay un impacto en la Tierra, aunque para las especies que viven en ese momento no suele ser muy agradable, lo que sí que es cierto es que la vida como tal tiende a sobrevivir. Y no solo eso, sino que tiende a adaptarse a las condiciones. Si hace 65 millones de años no hubiera caído un piedra que acabó con todos los dinosaurios, o con buena parte de los dinosaurios, los mamíferos no se habrían desarrollado y nosotros no seríamos ahora posiblemente la especie dominante. Creo que no es muy pedante tampoco decir que la especie dominante en la Tierra ahora mismo somos nosotros. Entonces ha tenido importancia a muchos niveles. Por ejemplo, un impacto de un meteorito, de un asteroide o de un cometa suele influir también en el cambio de la biosfera, provoca espacios, huecos, lugares donde la vida se puede desarrollar de una manera muy especial. Y creo que poco más, no sé si llegamos ya, me parece, con esto al final de la charla. Os comento ahí unas cuantas bibliografías, enlaces, algunas cosas que he puesto. Y eso es todo lo que podemos contaros, más o menos. No queremos profundizar más en los temas, creemos que podría ser un poco aspecto. Si a lo mejor tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, dentro de lo que sabemos nos podemos ayudar. Si no, contamos también aquí con Sari, que tiene una amplia experiencia en cometas y que nos podrá ilustrar. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis ganas de chocolate ya? Bien, pues nada más. Con esto lo damos por finalizado. Muchas gracias por la atención, por aguantar mi rollo durante una hora. Espero que no se hayas hecho muy pesado. Os pondremos a disposición la charla en internet. Tenéis la página Astroalcoy. Tenemos dejado unas tarjetitas aquí por si queréis consultar la página o tenerla luego. Ahí os recomiendo también que echéis un vistazo a la información que os proponemos, a los enlaces, a los vídeos. Hay información muy interesante que podéis conectar. Muchas gracias y nos vemos en un ratito arriba en el club de tenis para ilustrar. ¿De acuerdo?